digital. Olas invernales como las que actualmente vive Colombia pusieron a pensar a un grupo de jóvenes países en cómo buscar soluciones tecnológicas para prevenir y advertir el comportamiento de los ríos en Colombia. Ni Juan Pablo ni Sergio tenían claro cómo sería la administración o el plan de negocios de la empresa que soñaron, pues su preocupación se centró durante los primeros meses de elaboración de su proyecto en crear una solución considerable para hacerle frente a los fenómenos climáticos que se traducen en comportamientos inusuales de los ríos o cualquier otro tipo de fuente hídrica. El proyecto nace de la necesidad y el deseo de medir ya, digamos, variables más naturales presentes en la naturaleza que de pronto no son tan fáciles de medir con un sensor cableado por la dificultad de llevar la energía de los sensores y los sensores pues a lugares remotos y luego devolver la información hacia un centro donde pueda ser fácilmente documentada, registrada y manipulada. Y como los tecnoparques resultan el mejor de los socios para miles de talentos que los visitan, porque además de sus instalaciones, están dotados con equipos de última tecnología. Este par de ingenieros encontraron el verdadero espaldarazo a su proyecto de monitoreo de ríos. El proyecto ha tenido un muy buen ritmo. Desde que iniciamos éramos consultando muchas fuentes, desarrollando, diseñando, probando. Ha sido muy constante, gracias al esfuerzo y la disciplina que hemos tenido. El sensado se hace con unos módulos satélites que tienen toda la electrónica para detectar las variables que nosotros necesitamos y tienen también unos pequeños radios que transmiten la información hasta la segunda parte del sistema, que es el elemento central donde la información se recibe de nuestra red de sensores inalámbricos y se transmite a internet. El tercer elemento del sistema sería ya la base de datos, el servidor en internet donde se recibe la información, se procesa y se enseña ya al usuario. Ha habido la facilidad que muchos de los componentes están aquí en Tecnoparque y para el desarrollo de las tarjetas contamos aquí con una máquina para la realización de estas tarjetas, que es una máquina CNC. Eso es para prototipado rápido, se hace muy rápido cualquier tarjeta. Las fortalezas individuales y el trabajo en equipo han sido la fórmula para que a la vuelta de 5 meses el proyecto esté monitoreando por primera vez el río Nechí, uno de los escogidos para la evaluación en el campo. Estamos dándole con mucha fuerza al proyecto. Estamos ahora profesionalizando mucho el producto para no ir a llevar cualquier cosa a mostrar a un cliente. Entonces queremos tenerlo terminado lo más profesional posible para mostrarlo. Es por eso que los talentos del Tecnoparque del Sena están desarrollando una novedosa herramienta con la que puedan alertar a las entidades encargadas de monitorear los ríos, las cuencas y las represas del país.